pues muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a Funsan por darme la posibilidad de venir aquí a dar esta pequeña charla. Y la verdad es que en esta sesión tan interesante me ha tocado a mí pues un poco hablar de los mercados de corto plazo de electricidad y gas, y voy a dar un poco la visión sobre los retos que hay ahora actualmente en estos mercados, ¿no? Hemos tenido unas charlas antes muy interesantes sobre lo que yo llamaría tal vez la macro situación de la energía en Europa. Nos han contado grandes estrategias de la Comisión, problemas que hay, hacia dónde vamos, hacia dónde no vamos. Yo me voy a centrar en una cosa mucho más concreta, mucho más sencilla, que son los mercados de corto, cómo hacemos que funcionen bien, que por supuesto no es la solución de todos los problemas, pero bueno, dentro de su importancia, creo que es un punto importante a resolver y hacerlo bien. Bueno, pequeño problema de logística. Bueno, por comentar un poquito por qué estoy yo aquí, contar un poco el grupo OMI. Somos un grupo ibérico, somos varias gestores de mercados, entre ellos OMIE, que es el gestor del mercado de electricidad español de corto plazo, OMIP, que es el gestor del mercado de electricidad de futuros de la electricidad, OMICLIAR, que es una cámara de compensación que gestiona las operaciones OTC y las operaciones del grupo. Y luego hay una empresa que se llama MIPGAS, que en este momento es propiedad 50% de OMEL y de OMIP SGPS, que en principio, si la ley, el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos, pues sigue su tratamiento en el Congreso, pues en su momento tendrá que ser privatizada o tendrá que ser vendida en partes, y en principio, ya digo, según ese proyecto de ley, será el germen del mercado de gas organizado de corto plazo en la península ibérica. Perdona, Pedro, te vas a tener que... Bueno, para empezar, voy a empezar a hablar un poco de las ventajas del mercado organizado. ¿Por qué creemos en un mercado organizado? Bueno, pensamos que un mercado organizado tiene distintas ventajas para los participantes. En primer lugar, tiene unas normas comunes que todo el mundo conoce y que puede seguir, que además están reguladas. Hay unos precios que son públicos, muy importante para un mercado de referencia a corto plazo, que los precios sean públicos y accesibles para todo el mundo. Crea una plataforma central de negociación, lo cual facilita mucho la negociación en este sentido, y finalmente facilita la participación de los agentes, bueno, al proporcionar unos mecanismos sencillos de contratación, iguales para todos y con una gestión de garantía sencilla. Los mercados de corto, los mercados organizados, no son toda la solución del problema. O sea, no podemos hablar de un mercado, como hemos visto antes, de petróleo, como nos ha contado también Miguel Ángel del Gas, en que todo va a ser un mercado organizado. No, pues son una parte de la solución a cómo negociar cada mercancía, ¿no? Entonces, por supuesto que van a existir otra serie de mercados, otra serie de formas de contratación, pero el mercado organizado tiene su importancia. ¿Y qué hablamos? Cuando hablamos de corto plazo, ¿de qué hablamos? Bueno, pues intento sintetizar una serie de características que a mí me parecen relevantes, ¿no? Casi esto daría para una tesis, que es corto plazo, que no es corto plazo, pero yo creo que hay una serie de características importantes que es interesante tener en cuenta. Primero, los mercados organizados de corto siempre se negocian productos normalizados, es decir, se normalizan una serie de productos y es lo que se negocia. No suelen ser muchos, no suelen ser infinitos, una serie de productos normalizados. En esta ocasión, en Europa, están normalizados básicamente los productos que negociamos en toda Europa y son los que se negocian. Están regulados en la regulación sectorial, es decir, no estamos hablando aquí de mercados negociados según la regulación financiera, no son siempre mercados regulados según la regulación sectorial en cada país. Siempre hay un compromiso firme de entrega. O sea, son mercados en los que se entrega un material y hay un compromiso firme de entrega. ¿Y cómo se lleva este compromiso de entrega? A través de lo que se llama las notificaciones, los envíos de información, la transmisión de información a los operadores del sistema. No entro aquí si esa transmisión es directa o indirecta, a través de terceros o no a través de terceros. Pero al final lo importante es que siempre lo que se negocia llega a esos operadores del sistema y es firme. La liquidación se hace en entrega. Aquí nunca se habla de liquidaciones financieras. Hemos oído que en el petróleo parece un poco que la perspectiva es un poco siempre hacer el mark to value del valor del petróleo. Bueno, pues en los mercados de corto plazo, no. Mercados de corto plazo hay entrega física y la liquidación es en el momento de la entrega al precio total de la mercancía contratada. Se optimizan, la idea de estos mercados es siempre optimizar el consumo y la generación cerca del tiempo real, y la importancia que tienen en los mercados de energía es que crean los precios de referencia. O sea, cuando hablamos de los precios de la electricidad en Europa, siempre tenemos una referencia que son los mercados de corto plazo, que es el que sirve de referencia, luego hay unas referencias de mercados a plazo, pero que siempre se liquidan de forma financiera contra el mercado a corto, lo cual quiere decir que en principio la señal que dan los mercados a corto plazo es la que fija la trayectoria de los mercados de futuros, por de ahí su importancia. ¿Qué similitudes tenemos cuando hablamos de electricidad y de gas? Bueno, pues tenemos varias, la verdad. En principio, los dos mercados se van a entregar en la red.
O sea, en la electricidad siempre se dijo que la electricidad se entregaba en las barras de las centrales y en la electricidad y en el gas, perdón, se dice que se entrega en el punto virtual. En el fondo es lo mismo. Eso también es una cosa que tendremos que ver. La electricidad y el gas muchas veces hacen cosas semejantes llamadas de maneras muy distintas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Las transacciones son firmes, como ya he dicho, con obligación de entrega, y eso siempre tiene que ser así en ambos dos mercados. Las notificaciones, como he comentado, directa o indirectamente al operador del sistema. Tienen que hacerse y a partir de ese momento ya son firmes y entran a cubrir lo que son los programas de cada participante y entran luego en lo que se llama los desvíos para la electricidad, el cálculo de desvíos en la electricidad y el cálculo de desbalances en el gas. Como he dicho, es otra de los términos semejantes pero con distinta denominación, desvío y desbalance. La liquidación se hace en entrega según el ciclo que se haya establecido y se piden garantías totales. O sea, son mercados que en principio no tienen riesgos. Es decir, la idea es que en estos mercados, cuando alguien compra, alguien vende, pides las garantías absolutas del precio que va a costar el producto y sencillamente, pues bueno, cuando llega el momento de la liquidación física, pues como tienes garantías totales, no hay riesgos. O sea, no estamos hablando aquí de todos estos temas, como hemos oído antes también en el petróleo, de futuros, de riesgos, de las empresas, de Lehman Brothers, no. Aquí hay garantías totales, en el momento de la entrega se paga y ya está. El ámbito del mercado, bueno, pues en la península ibérica, en ambos dos casos es un ámbito ibérico, ¿no? La electricidad ya el MIBEL lleva funcionando desde hace mucho y en el gas, pues también en este proyecto de ley que comento, pues también se le ha dado un ámbito ibérico, lo cual yo creo que es bueno en los dos mercados. Yo creo que en los dos mercados, tanto en electricidad como en gas, enriquece y crea más competencia el ámbito ibérico respecto al puramente español. Y finalmente hay una perspectiva europea clara. Hemos oído a Christopher Jones hablar de los Framework Guidelines, hemos oído hablar de los Network Codes, hemos oído hablar de todo esto. Bueno, pues aplican también el electricidad y gas. Hay unos códigos de red para la electricidad y hay unos códigos de red para el gas que hay que aplicar. Y además hay un mercado interior de la energía que, como ya veremos en un momento, pues también se está desarrollando en los dos casos. Hay muchas similitudes, también hay algunas diferencias. El gas no es lo mismo que la electricidad. En la transparencia hay unas cuantas, yo tal vez, pues como andamos con prisa, me voy a hablar de las que a mí me parecen tal vez relevantes a lo que estamos hablando, lo más importante. Tal vez una muy importante es que la electricidad se produce en España. Aunque, digamos, las fuentes de energía, como hemos oído, vienen el 90X% fuera, excepto las renovables, y que el gas lo importamos, y que el petróleo lo importamos, y que el carbón, mucho de él lo importamos, al final se acaba produciendo en España. Las centrales tienen carbón almacenado y cuando hay que producir, producen. ¿Vale? El gas se trae prácticamente todo, 99%, de fuera. Y no tenemos plantas de producción de gas. Lo más próximo que podíamos tener una planta de producción de gas, y que los técnicos de gas me perdonen, serían las regasificadoras, las que no dejamos de tener un GNL almacenado y cuando queremos introducimos en la red gas natural. Lo más próximo que tenemos. Bueno, haciendo un símil de una central de carbón, que me perdonen los técnicos, pero a mí me parece bastante aproximado. Entonces, bueno, eso establece diferencias. El mercado de electricidad también se definió desde el principio el mercado diario en toda Europa como un mercado de cierre. O sea, es un mercado principal en que el día antes, a las 12 de la mañana, toda la producción y todo el consumo llega, ¿no? Entonces, es un mercado que está ahí establecido y es fundamental. En el gas no. El gas, sin embargo, el mercado de gas en Europa se ha definido como un mercado de ajustes. Es decir, el mercado de corto plazo de gas es un mercado de ajustes entre que todos los suministradores de gas que habrán adquirido el gas, ya sea a través de gasoducto o a través de GNL, en contratos generalmente de largo plazo, utilizan el mercado corto para ajustar esa compra que realizaron a largo plazo y los consumos reales que van a tener sus consumidores. ¿De acuerdo? Entonces, hay una diferencia ahí también muy fundamental. Y yo creo que con esto, básicamente, lo más importante. Venga, entonces vamos a ver ahora ya tal vez las dos últimas transparencias. ¿Me quedan 6 minutos? Bien, vamos bien. Los retos del mercado de electricidad y de gas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el mercado de electricidad. Y esto, como siempre se dice, son opiniones subjetivas, por favor, que nadie las tenga en cuenta como algo más que lo que es, opiniones subjetivas, ¿no? Vamos a ver, problemas del mercado de electricidad en Europa. Lo dejo muy claro en Europa porque es que yo creo que ya el mercado de electricidad está completamente integrado. Y el mercado de electricidad, a nivel de corto plazo, no estoy hablando de otras cosas, está totalmente integrado. Y ya cuando hablamos, no hablamos del mercado ibérico y ni mucho menos del español, hablamos del europeo. ¿Qué problemas o qué se está discutiendo en Europa dentro de los mercados de corto de electricidad? Pues ya hemos oído hablar algo de ellos, la integración de las renovables. ¿Qué es lo que pasa con las renovables? Hombre, pues las renovables se habla mucho de que tienen un coste marginal nulo o casi nulo y que entonces en un mercado marginalista crean problemas. Bueno, esto hasta cierto punto es cierto, ¿no? Lo hemos visto. O sea, hay países en Europa, digamos Alemania, país importante en Europa,
en el que de vez en cuando, si miráis los precios o si miran ustedes los precios que está viendo la electricidad, ven precios negativos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una commodity, que una electricidad cueste negativo? Es decir, que por consumir te den dinero. Bueno, es una anomalía. Yo llevo defendiendo esto, y yo creo que la empresa también llevamos defendiendo esta idea desde hace tiempo. Afortunadamente, yo creo que ya en Europa ha calado bastante, incluso en la Comisión Europea. Es una total anomalía. Y no echemos las culpas a las renovables. Yo creo que hay que echarle la culpa al sistema de feed-in tariff, que hace que un productor que va a producir renovable y que va a cobrar independientemente del precio del mercado, le dé igual ofertar a menos 1, a menos 10, a menos 100 o a menos 100.000 millones de euros por kilovatio hora. Porque es que como luego le van a pagar los 100.000 millones de kilovatio hora más los 100 que le van a dar, él es capaz de ofertar a lo que quiera. Y eso ha creado unas anomalías, que todavía existen y que no son buenas. No son buenas y que yo creo que hay que corregir. Las renovables están ahí. Hemos oído que hay que introducir y que hay que incrementar las renovables. Bueno, pues esto hay que darle una pensada. Realmente hay que darle una pensada. En mi opinión, el feed-in tariff está claro que no es. Probablemente el feed-in premium vaya mejor, el sistema de premium. Luego, a lo mejor oímos algo de esto en la presentación de João Manso. Y hay que resolverlo. Hay que resolverlo y ver cómo se hace y esos sobrecostes que se están generando, esos que se pueden generar, cómo se repercuten. El segundo tema importante es la seguridad de suministro. Este es un tema curioso porque realmente es la muerte por el éxito. Y permitirme que lo explique. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? La Unión Europea crea mercados de electricidad pensando que la electricidad va a bajar de precio y que los consumidores van a pagar menos por la electricidad. Entonces, bueno, se crean unos mercados marginalistas y los precios empiezan a bajar. Y los precios medios son bajos. Si miramos los precios medios de países como Alemania, como Francia, incluso como España, son bajos y, como hemos oído, pues hombre, justifican difícilmente la utilización de centrales, por ejemplo, de ciclo combinado en la producción de electricidad, porque es que no dan los números, no dan. Entonces nos encontramos con una paradoja. Se han creado mercados para competir, se han creado mercados para que bajen los precios, y al bajar los precios de los mercados hacen que ya no merezca la pena construir centrales en el estado de la tecnología actual porque no salen rentables. Si no se construyen centrales en el estado actual, llegado un cierto momento, hay riesgos de que no haya suministro. Bueno, es un riesgo, hay que estudiarlo despacio. Todos sabemos también que la eficiencia energética está aumentando, que la demanda eléctrica lleva años bajando y las apuestas de bastante gente son que no va a aumentar mucho más, es decir, que aunque aumente algo, desde luego no va a volver a los niveles del 2008. Entonces, bueno, a lo mejor hay que plantearse si la cosa está yendo tan mal o, como digo, va un poco menos mal y que a lo mejor hay que hacer algunos ajustes, pero tampoco una gran revolución del modelo. Y ya por fin, el último tema que tenemos es la integración total de Europa. A nivel de mercados a corto plazo está funcionando. Hay un mecanismo actual denominado PCR que permite la integración de todos los precios de electricidad desde Portugal hasta Finlandia, que este mes se va a integrar además también, lo puedo decir ya, Italia y Eslovenia, con lo cual ya vamos a cubrir prácticamente toda Europa. Los precios se están formando de una manera integrada por todos. Las energías fluyen de los países más baratos a los más caros perfectamente. Pequeño problema que tenemos en España que ya se ha mencionado, que aunque esté funcionando bien el mecanismo, si al final la capacidad que tenemos con Francia es de 1.000 megavatios, funciona estupendamente para 1.000 megavatios. Pero desgraciadamente en los momentos en que deberíamos importar más no podemos importar y en los momentos en que deberíamos exportar más tampoco podemos. Entonces, bueno, aquí esto tiene que venir acompañado de una mejora en las interconexiones que esperemos que sea pronto. Hablemos ahora del gas. Y ya el gas, pues me tengo que ir a la parte ibérica porque aquí sí que la situación es un poco distinta. En la electricidad ya he hablado de que estamos en Europa, todo va a un nivel europeo. Aquí yo creo que desgraciadamente estamos un poquito más atrasados y tengo que hablar de Iberia. ¿Qué nos hace falta lo primero? Bueno, pues crear un mercado organizado. Yo creo que ya hay un proyecto de ley, como he comentado, para crearlo y creo que va a ser muy positivo. Realmente en electricidad fuimos el segundo o tercer país europeo en el que hubo un mercado de electricidad integrado. Fuimos la segunda región europea en la que hubo un mercado integrado entre varios países. En gas vamos a conseguir ser el último país en el que hay un mercado organizado, lo cual no está mal, porque uno hemos estado primero, en otro hemos estado detrás, con lo cual en media pues estamos tal vez en medio, ¿no? Entonces esto hay que hacerlo. Afortunadamente ya hay un proyecto de ley que define cómo se va a crear este mercado y yo creo que ahora lo que hay que hacer es ponerlo en funcionamiento.
Segundo tema, el código de red de balance. Lo ha comentado un poco Miguel Ángel, ¿no? Lo mismo que no tenemos mercado, pues no, el código de red acaba de ser aprobado y hay que ponerlo en funcionamiento. La fecha que se ha puesto es octubre del 2016, se está trabajando en ello y esperemos que sea bien implantado en España y que tenga un buen funcionamiento y que podamos desarrollar un mercado. Y me queda el último punto, que es la integración europea. Como he comentado, electricidad, yo creo que la electricidad tiene una integración estupenda y está muy bien hecha. En gas, yo soy más crítico. Soy más crítico con todas las personas que trabajan en el gas, lo llevo siendo hace mucho tiempo, porque se ha empleado un mecanismo distinto y tal vez yo echo en falta en la Unión Europea una idea de futuro de hacia dónde se quiere ir en esta integración, ¿no? En electricidad fue muy claro, se intenta que los precios entre todos los países sean los mismos y se ha conseguido cuando hay interconexiones. Sin embargo, en gas, como hemos oído a Miguel Ángel, todavía cuando hablamos del precio de España con respecto al PEC Sud y al PEC Nord, decimos, bueno, es que claro, como hay un coste de pasar de PEC Nord a PEC Sud, el precio de España tiene que ser más caro que el de PEC Nord. No lo entiendo. Yo como vengo de una cultura de electricidad en que el paso de la interconexión no cuesta dinero y el objetivo es que el precio de Francia y el de España sea el mismo, no entiendo por qué en el gas sea tan normal que si el precio norte de Francia sea uno, en España tenga que haber un precio superior porque cueste pasar el gas del norte para el sur. Y comprendo, lo digo ya a los transportistas, que se paguen las infraestructuras de gas. Pero creo que hay que pegarle una pensada en Europa. Entonces ahí creo que habrá que trabajar en ello, creo que hay que hacerlo, hay una nueva revisión del Gas Target Model y en todo caso, como la electricidad, hacen falta interconexiones. Muchas gracias.